Hola. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué te has comprado? Pues mira, tengo unas patatas fritas y también tengo unas pipas valencianas. ¿Pero todo eso te lo has escaneado con Vieco? ¿Vieco? ¿Qué es Vieco? Mira, yo te lo enseño. ¿Qué es Vieco? Somos los alumnos de cuarto de ESO de la asignatura de Cultura Científica del Colegio San José, Hermanas Franciscanas de la Inmaculada de Valencia. Nos hemos presentado al certamen de FIG porque nuestro profesor nos animó a participar en este proyecto. Vieco es una aplicación diseñada para hacer a los consumidores conscientes de la huella de carbono generada por los productos que compran. La forma en la que funciona esta aplicación es la siguiente. La app cuenta con un amplio catálogo de productos divididos en tres categorías según el tamaño de su huella de carbono. Según la categoría en la que se encuentre el producto comprado por el consumidor, este recibirá o no una recompensa en forma de descuento para una futura compra. De esta manera, los consumidores se ven atraídos por la posibilidad de comprar productos ecológicos a precios reducidos. Y las empresas se interesan en tener productos ecológicos para poder formar parte del nuevo mercado existente, gracias a la reducción del precio de los productos provocada por los descuentos. La aplicación cuenta con un calculador de carbono que permite informar sobre las emisiones totales de carbono que suponen nuestras compras y hábitos, animando a los usuarios de Vieco a reducir su huella de carbono. Este proyecto cuenta también con la implantación de códigos escaneables en los productos que forman parte de la aplicación para poder consultar su clasificación ecológica dentro de la app de manera ágil y rápida. Actualmente se sabe que todos los sectores producen una gran cantidad de CO2, pero ¿somos conscientes de que un solo viaje en el coche al colegio de unos 5 kilómetros de media gasta 6 kilos de CO2? ¿O que una hamburguesa que nos podemos comer en una noche con los amigos gasta 4,5 kilos de CO2? Por eso hemos creado esta aplicación. Objetivos: fomentar la bajada de CO2. Entre ellos, reducir la contaminación excesiva e innecesaria, la concienciación ciudadana, fomentar la compra de productos con bajas emisiones de CO2, crear un mercado ecológico y fomentar incentivos económicos. Algunas de las aplicaciones prácticas serían, a nivel ciudadano, concienciar y animar al consumo de productos ecológicos, o la reducción de precios de productos ecológicos que suelen tener un precio elevado. A nivel empresarial, fomentar una producción ecológica en las industrias, o la publicitación de empresas ecológicas. Y a nivel gubernamental, aliviar la tarea de disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero para cumplir con las condiciones de acuerdos como el de París. Conclusión, queremos decir que vamos a intentar hacer todo lo posible para mejorar nuestro planeta mediante el proyecto Vieco, que cuenta con una serie de innovadoras ideas como plan de transformación energética para las empresas, las pegatinas verdes, un cambio en el pensamiento de la sociedad, ayudas económicas para alcanzar las condiciones impuestas por Europa, además de que gracias a esta aplicación podremos ver un cambio notable en la sociedad.